got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. Saludos y bienvenidos a una nueva temporada de FATV, el programa de motor y competición de la Federación Andaluza de Automovilismo. Nuevas pruebas y novedades nos esperan este 2019 y tras cerrar la temporada pasada con la entrega de premios a los mejores del 2018 en la bonita localidad de Vejer de la Frontera en Cádiz, evento que pudimos transmitir en directo a través de nuestro canal FATV Prensa y redes sociales, retomamos esta nueva temporada, la tercera, para seguir disfrutando y difundiendo el deporte que tanto nos gusta y nos hace conocer los sitios más recónditos de Andalucía en vuestra compañía. Y como automovilismo es sinónimo de turismo, una de las zonas que hay que visitar y a la que asistimos hoy es la comarca de la Almanzora y la Sierra de los Filabres, en pleno corazón de la provincia almeriense. Con coeficiente 5 y organizada por el Motor Club Balcón de la Almanzora Somontín, el quinto rally Valle de la Almanzora Sierra de Filabres es la primera de las 9 pruebas del Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto previstas para este año y regularidad, y primera cita además de la Copa Diputación de Almería. Con sede en Olula del Río, consta de 420,10 kilómetros en total, de los cuales 90,70 corresponden a 11 tramos cronometrados distribuidos en 2 etapas. La primera etapa es la más corta, tan solo con el tramo A de Olula, de 5.100 metros, y la segunda etapa comprende el grueso del rally con 2 pasadas a los tramos de Ijate Alcóntar y Cela Higueral, de 8,3 y 6,4 kilómetros respectivamente, y 3 pasadas a los tramos de Albánchez, Líjar, Chercos y Chercos Alcudia, de 11,9, el más largo del rally, y de 7,2 el primero. Tras las verificaciones y la entrega de documentación en la avenida Almanzora de Olula del Río, 34 equipos finalmente en velocidad van a tomar la salida y solo una ausencia destacada, la de Sergio Reyes y su Peugeot 206 S1600, al no tenerlo aún preparado. Como claro candidato al podio, el local José Antonio Aznar, que se ha proclamado por 6ª vez consecutiva campeón de Andalucía de rallies, junto a las 5 de su copiloto Crisanto Galán, y que han ganado 4 de las 5 ediciones de este rally. Aunque este año, y tras el aumento del diámetro de la brida de los motores turbo, quizá los Mitsubishi, como el de David Pérez, pueda ponérselo más difícil, ya que ese caudal de aire extra que entra otorga más caballaje para el tracción total. Y con Carlos Sedano como maestro de ceremonias, comenzamos la multitudinaria ceremonia de salida, justo antes de disputar el primer tramo y único de esta primera etapa, el de Olula. Sea precioso, sea 124, ya subiendo al podio. Vehículo de los años 80 que hizo las delicias entre los pilotos de aquella época y que todavía es muy efectivo. Suerte a los dos. Ahí lo tenemos. En este caso, el número 3. Precioso. Que va a tomar la salida en este momento. Pilla, pues ya sabrá el teléfono y el coche. Ahí se van, ya directos al tramo. Y ahí está tomando la salida ya. Que ya toman la salida. Ahí está Antonio y Sergio de Líjar. Suerte, está el aplauso de sus amigos. Y van a empezar a circular los pilotos de la Copa Sacer, una copa. Antonio José Rocha y Pablo González. De estos coches la semana que viene estarán aquí en el Rally Crono de Zurgena, donde habrá otra competición en la provincia de Almería de autogrado, como decimos. Es el último Dacia Sandero que ya vemos ahí.
Javier García y a su derecha Rocío Guerrero. Rubén Segura y Alejandro Martínez. Suerte, Mario. Cuando nos vamos a por el siguiente vehículo, el único que va a tener el volante a la derecha, porque es Alan Holly y Ángel Manzano, que vienen pues casi prácticamente de Gran Bretaña a correr la primera prueba del Campeonato de Andalucía. José Miguel López Bañas y Miguel Montoya. Es el vehículo del Automóvil Club de Jerez de Jesús Adorna y Mariano Gómez. Carlos Rodríguez y Esther Rodríguez. Aquí vienen ya los vehículos más grandes, más potentes. El vehículo tracción. José Caballero y Miguel Peralbos enfilando ese primer tramo que en unos minutos va a ver salir a estos coches. Cuando ya tenemos un sonido muy bueno. Juan Carlos Fuentes y Osel Román. Aquí está el incombustible Paco Arias. Francis Pérez Gaitán, que ya lo tenemos. Francis Pérez y Marcos Rumi del Automóvil Club de Almería, que salen en este momento. Miguel Ángel Clemente y Juan Torres. Cuando vamos a por el siguiente vehículo, los pilotos de la escudería Sierra Morena, mucha suerte. Un aplauso gigantesco a Sergio Capel y Esperanza García. A los pilotos de la escudería. Y nos quedan muy pocos coches. José Antonio Reyes y Alfonso Prieto. Bueno, y tenemos aquí... Y bueno, pues que haya suerte para todos y que la gente lo disfrute. Bueno, pues la palabra de José Antonio Aznar. Finalizada la ceremonia de salida y con los rugidos del Porsche de Aznar, nos vamos directamente a disputar el tramo A de Lula del Río. Como un tiro salen Aznar y Galán para recorrer los 5.100 metros del tramo, haciendo el scratch con 2 minutos 56 segundos 6 décimas. A 5 segundos 3 décimas se coloca David Pérez junto a Miguel Arrebola y a tan solo 8 décimas del granadino Clemente, que conoce el terreno como la palma de la mano y con su Fiat Abarth S2000 es tercero junto a Juan Antonio Torres. Con 10,2 segundos más que Aznar se coloca el Porsche de Francisco Pérez Gaitán y Marcos Rumi, y en la mitad del top 10 el Clio redecorado de Sergio Capel y Esperanza García, haciendo tan solo 1,2 segundos más que el de la marca alemana. Mario Morillo, actual vencedor de Rally Cronos, y David Aguado se colocan sextos con 3.09.4. Y muy rápidos también David Salvador y Sonia Cruz, que con 3 minutos 10 segundos son séptimos y primeros de la Copa FAC. Carlos Rodríguez junto a Esther Rodríguez hacen el octavo mejor tiempo, una posición muy retrasada para el cartallero debido a la rotura de un tubo del turbo. Y Rafa Galán junto a Rocío Espinosa y su Citroën C2 R2, también muy rápidos, hacen 3.13 por delante del Evo 10 de Francisco Arias y Salvador Belmonte, que cierran el top 10 de este primer tramo. En la Copa FA, como hemos dicho anteriormente, Salvador y Cruz eran primeros y en segunda posición Víctor Requena y Antonio Molina a 10.8. Cierra el tercer puesto Miguel González y Juan Francisco Cano a 27.1 de la cabeza de la Copa. Y en la Dacia, José Luis Fuentes y Alejandro Castillejo son primeros con 3.35, seguidos de una de las nuevas incorporaciones y favoritos para estar ahí arriba, el piloto cordobés Germán Leal, que junto a Pablo Pérez hacen 6.1 segundos más. Y cerrando el top 3 de esta Dacia, Antonio José Rocha
y Paolo Junior con 4:15:02. Finalizamos la primera etapa y dejamos los vehículos descansar en el parque cerrado situado en el epicentro de la prueba en Oruro del Río, aunque algunos como Alan Holly y Ángel Manzano se ven obligados a abandonar por avería mecánica. Bueno, nuestra labor principalmente es revisar que el tramo esté bien, hacer una especie de simulación de carrera, informar al director de carrera de que el tramo esté correcto, abrir pistas y en caso de que no haya gente bien colocada, reubicarla. Primer tramo de la segunda etapa, el de Cela Higueral y Juan Pérez Cervera y Alejandro Les Eduarte listos con el coche C. La anécdota de la jornada, avería del reloj y hay que marcar la salida a la antigua usanza con la mano. Y en este tramo Aznar y Galán vuelven a hacer scratch. En el acumulado suman 6:18:03 y Clemente con su Abarth, único en Andalucía de las tres unidades que existen en España y de las siete europeas, hace un tercero scratch colocándose segundo de la general, poco más de 22 segundos sobre su paisano. Pérez y Rumi hacen un segundo scratch colocándose terceros del acumulado, a 23 segundos de la cabeza y a 7 décimas de Clemente. Pues aquí venimos con mucha alegría a afrontar el Rally de Almanzora, venimos con una copilota nueva, muchas gracias. Y Sergio Capel y Esperanza García suben al cuarto puesto en la suma total y acumulado tras hacer un quinto scratch en el tramo. Mario Morillo y Aguado también suben al quinto en la general tras ser novenos en este PC y todos mejoran en general. Segura y Martínez suben al sexto a 2 segundos del argentino. Y Arias y Belmonte al séptimo, tras hacer un octavo scratch. Reyes y Prieto son sextos de este TC y se colocan octavos de la general a 5 milésimas de Arias. Y Fali Galán y Rocío Espinosa son décimos del TC y se colocan novenos del acumulado. Pues nada, estamos aquí en el quinto rally Valle de Almanzora y a ver qué tal se nos va en este rally. Yo soy copiloto, sí. Voy a la derecha de mi marido, David Salvador. Y David Salvador y Sonia Cruz, que hemos visto en imagen, décimos, bajando posiciones tras ser décimos segundos. Y cerrando los 10 primeros scratch, Fuentes y Osel Román, que hacen séptimos y se colocan décimo primeros de la general. La Copa Federación la siguen encabezando David Salvador y Sonia Cruz, y Víctor Requena y Antonio Molina le siguen de cerca a 26,50 segundos. Y la tercera posición de la FA sigue siendo para Miguel González y Juan Francisco Cano a 17 segundos del primero. En la Dacia, Germán Leal le va cogiendo el gusto al Sandero, encabezando el acumulado por delante de Fuentes y Castillejo y a 1:08 de Antonio Rocha y Paulo Junior. Segunda pasada por el tramo, gran ambiente de aficionados y los compañeros de Petro Racing acompañando la prueba con sus transmisiones en directo. Nos situamos en la zona del transformador y Aznar sigue comandando la prueba. Tanto en el anterior TC de Ijate Alcóntar de 8,3 kilómetros como en este, hacen primeros scratch acumulando 14 minutos 30 segundos 6 décimas. Pérez y Arrebola hacen segundos en los dos tramos, pero debido a una penalización de 1 minuto al adelantarse en el control horario, caen hasta la 14ª posición y subiendo hasta la 8ª tras los dos TCs. Esto les deja vía libre por ahora a Pérez y Rumi, que hacen el tercer scratch y se colocan segundos del acumulado. Clemente cae un puesto en el anterior TC y se coloca tercero en el acumulado, siendo cuarto scratch de este. Y Fuentes y Osel Román arañan puestos y haciendo el quinto mejor del tramo,
se colocan novenos de la general. Capel y García son sextos, manteniéndose cuartos en la general a 21 segundos de Clemente. Y José Antonio Reyes, haciendo un séptimo scratch junto a Prieto, suben hasta la quinta posición por delante de Capel. Paco Arias y Belmonte con su Mitsu hacen el octavo mejor tiempo del tramo y caen al séptimo del acumulado por detrás de Mario Morillo, que es noveno del TC y retrocede al sexto de la general. Como vemos, bailan las posiciones a estas alturas del rally y cualquier error puede pasar factura en la posición de la tabla. Una pena la avería del Mitsubishi de Carlos Rodríguez en el inicio del rally, que hace décimo scratch, pero sin opciones. En la Copa FA continúan primeros David Salvador y Sonia Cruz, aunque descienden a la decimoprimera de la general. Seguidos siempre de cerca por Requena y Molina, a casi un minuto, y por González y Cano a 1 minuto 40 segundos. Y en la Copa Dacia, a estas alturas, Germán Leal sigue siendo primero, seguido de cerca y a 17 segundos tan solo José Luis Fuentes y Castillejo, y algo ya más retrasado, a más de 2 minutos, Roche y Paulo Junior. En el siguiente tramo cronometrado, Dijate Alcántar se mantiene en las primeras posiciones, pero David Pérez va escalando puestos tras la penalización y haciendo scratch en este D1 de Albánchez Lijar Chercos, se coloca cuarto del acumulado. Francis Pérez y Marco Rumi hacen un segundo scratch, colocándose segundos de la general, con 28 minutos, 2 segundos, 4 décimas. Y tercero vuelve a ser Clemente, tanto en este TC como en el acumulado, con 8 segundos más. Sergio Capel es quinto, conservando el mismo puesto del acumulado a más de 1 minuto 21 de David Pérez. Y Paco Arias, que no quiere perder de vista los primeros puestos, es sexto, subiendo hasta la misma posición en la general, lugar que arrebata Morillo, octavo en este TC y séptimo en el acumulado. Joseli Román con su Porsche hacen un séptimo scratch y se mantienen octavos, y el noveno mejor tiempo de todos es para López Mañas y Montoya, justo al borde del top 10 del acumulado. Cerrando los 10 mejores tiempos, Rubén Segura y Alejandro Martínez, que se sitúan también décimos de la general. Y os preguntaréis, ¿dónde está Aznar? Pues aquí. Tras ser penalizado con un minuto en el control horario, son decimoquintos, aunque la diferencia marcada anteriormente les hacen continuar primeros a 16 segundos de Francisco Pérez y Marco Rubio. Respecto a la Copa Federación y Dacia, no cambian las posiciones, siguiendo encabezadas por Salvador y Cruz a 1.48 del segundo, y aunque en la Dacia José Luis Fuentes es el mejor del tramo, Leal sigue primero con una diferencia de casi 21 segundos. Toda la prueba se controla desde dirección de carrera a través de los GPS instalados en los vehículos, sabiendo en cada momento su localización. Estos son unos sistemas GPS que instalamos en los coches, y de esta manera pues siempre podemos saber dónde están en el tramo, en los tramos de enlace. Llevan un avisador para la bandera amarilla y si tienen algún problema pueden pulsar el SOS o avería o informar a dirección de carrera de en qué estado se encuentran. Y nos situamos en Chercos y finalmente, tras las tres pasadas por los tramos D y E,
Aznar y Galán son los vencedores por cuarta vez de la quinta edición del Rally Almanzora-Filabres, excepto esa vez que se les escapó por avería, con un tiempo total de 56 minutos 20 segundos 5 décimas. Pérez Gaitán y Marco Rumi hacen una espléndida segunda plaza a 1 minuto 6 del almeriense, y terceros, haciendo una espectacular remontada, David Pérez y Miguel Arrebola. La cuarta posición es gloria para el rápido Capel, junto a Esperanza García, una gran posición entre los vehículos más potentes que el suyo, tras el abandono de Clemente por problemas con los colectores de su Super 2000. Fuentes y Román finalizan quintos a 4 minutos del Porsche de Aznar, y sextos terminan Arias y Belmonte con un tiempo total de 1 hora 25 segundos 8 décimas. Otros de la escudería Valle del Andarax son Mario Morillo y Aguado, que terminan séptimos finalmente, precediendo por 5 segundos a José Manuel López y Miguel Montoya. Y cerrando el top 10 de la general de esta quinta edición del Rally Valle de la Almanzora, Rubén Segura y Alejandro Martínez y Rafa Galán junto a Rocío Espinosa. Abandono destacable también del subcampeón Reyes al pararse su Clio en el tramo de Cela, y en la Copa Federación finalmente David Salvador y Sonia Cruz deben abandonar tras un gran rally, y Requena y Molina se alzan con el triunfo, seguidos por la dupla formada por González y Cano, y José García y Francisco Gilaver consiguen así el tercer cajón del podio. Y en la Copa Dacia se mantienen las posiciones. Finalmente, primero es Germán Leal y Pérez a 20 segundos, Fuentes y Castillejo, y en la tercera posición Antonio José Rocha, tras el abandono por salida de pista de Iván Jiménez y Elena Calero. Dentro de la regularidad, en la clásica, Jesús Luque y Luisa Villegas son primeros con su Honda Prelude, seguidos de Germán Galdeano y Manuel Melendo, y en tercera el bonito Mini de Antonio Flores y Gervasio Tapa. Y por su parte, en la regularidad Sport, Juan Vargas y Oliver Peinado consiguen el primer cajón del podio, seguidos de Manuel Reyes y Emilio González, y de Manuel Fuentes y Rosa María Sierra, todos ellos del Automóvil Club de Almería. Hemos finalizado el quinto rally Valle de la Almanzora y muy contentos, puesto que desde anoche que empezó el primer tramo hemos ido ganando tramo tras tramo. Cuando llegamos a meta del primer tramo ya vimos que conseguimos hacer el récord nuestro personal, y mejorando más de un segundo por kilómetro. Muy contento, súper orgulloso de estar una vez más por esta magnífica tierra que me encanta. Muchísimas gracias. Saludos. Hombre, contento como todos los años, cada vez que la Federación Andaluza de Automovilismo elige a Olula para empezar el Campeonato de Andalucía de Rally. La prueba es la afición que hay en todos los tramos, muchísima gente, mucha alegría. El motor ha rugido en nuestra comarca, nuestro valle le hace falta actos como estos y eventos como estos, y al final pues contentísimo. Gracias a vosotros. Bueno, yo creo bastante positiva, porque no ha habido graves incidentes. Que en líneas generales yo creo que un balance bastante positivo de la prueba. A José Antonio Hernández se le ha visto andar como yo no recuerdo haberlo visto nunca, ¿verdad? Que hoy ha ganado, ha demostrado que es un gran piloto, ha demostrado que tiene potencial para ganar, pero sí es verdad que ya la lucha es bastante más ajustada que los años anteriores. Una prueba muy importante para mí, porque en sus cinco ediciones he participado en las cinco, bien sea como deportista, bien sea como oficial, y bueno, no podía ser de otra manera que eligiera esta prueba para debutar como director de carrera. Estoy muy orgulloso del equipo que hemos formado este rally, todos esos voluntarios, de todos esos radios que han estado todo el día ahí ayudándome,
todos esos oficiales, los comisarios deportivos, toda esa gente que ha estado apoyándome y ayudándome a que todo esto pues sea un poco más fácil. Mi ánimo y mi más sincero abrazo a todos esos participantes que no han podido acabar. A nivel deportivo creo que estamos, esta federación está haciendo una buena gestión y creo que dará sus frutos a lo largo de todo este año. Muchísimas gracias a vosotros. La federación cada vez está ayudando más a los organizadores y a los pilotos con las copas de promoción. Y luego la verdad que hemos tenido una lista de inscritos con coches más punteros que el año pasado. Y como bien he dicho, pues deseando que llegue el sexto ya. Y bueno, amigos y amigas del mundo del motor, enhorabuena a los vencedores, ánimo para los que por un motivo u otro no hayan conseguido terminar. Y ya sabéis que podéis seguir nuestros programas por televisión y el canal FAATV Prensa de YouTube y redes sociales. Un placer acompañaros durante estos minutos y nos vemos la semana que viene aquí en FAATV. ¡Hasta pronto!